Boas tardes, boas noites, moitas grazas. Bueno, tengo que confesaros que hoy para mí es un día muy especial. Estoy un poquito nervioso, y ahora os cuento por qué. Porque, bueno, para mí es mucha responsabilidad estar en este escenario acompañado por esta vuestra fantástica banda municipal de música de A Coruña. Bueno, yo decía antes que es un día también especial, pero lo es porque yo llevo un gallego dentro, ¿eh? Yo he tenido la suerte de vivir 9 años de mi vida en Pontevedra, en Galicia, en el colegio que tenía la 11 entonces en Campolongo. Y claro, son años que marcan mucho la personalidad de un individuo cuando se está formando, ¿no? Desde los 6 hasta los 15 años yo viví en Pontevedra. Y allí fue donde conocí a Nino Bravo y donde me enteré de su muerte, que yo suelo decir que es el primer disgusto que la vida me dio, la muerte de Nino Bravo, ese fatídico 16 de abril de 1973. Bueno, pues ¿quién me va a decir a mí que después de casi 50 años, porque el año que viene se cumplirán 50 años de esa fecha, iba a estar yo aquí en esta fantástica plaza maravillosa de María Pita interpretando este espectáculo con esta fantástica banda? No me lo puedo ni creer, es como si fuera un sueño para mí. Gracias. Bueno, ya no me voy a enrollar más y ahora sí que vamos a ir desgranando poco a poco un poco la historia cronológica de la vida de Nino Bravo, que se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis y que nació, creo que nuestro director se apellida Llopis, ¿puede ser o no? De segundo, mira, pues no tendréis nada que ver. Luis Manuel era de Ayelo de Malferit, el otro día estuve yo tocando allí en su pueblo, en el día que se habían cumplido 78 años de su nacimiento. Y bueno, pues él en tan solo 5 años nos dejó un legado musical impresionante. Murió muy joven, con 28 años, y lo que decía, vamos a repasar sus canciones. No pueden estar todas porque no cabrían, teníamos que estar mucho rato aquí, pero sí que hemos elegido las que entendemos que son más representativas y significativas de toda su trayectoria. Esta primera canción que habéis escuchado se llama Como Todos, se editó en 1969, la compuso Manuel Alejandro y luego la incluyeron ya en su primer álbum, LP, que decía entonces, Long Play, que se llama Te Quiero, del que también hemos extraído alguna canción como la que viene a continuación. A ver si os acordáis de ella. Será mi casa cuando me vaya yo.
Seguid con ese aplauso para vuestra banda, maravillosa banda municipal de música de La Coruña, dirigida por el maestro y amigo Juan Miguel Romero. Un aplauso muy grande, por favor, para ellos. Bien, bien. No se puede pedir más, de verdad.